todo muy tranquilo, se siente una paz infinita. Trabajando por un mundo mejor nace de las inquietudes que tienen los estudiantes y nosotros como docentes dentro de la temática normal y el desarrollo normal de su vida diaria en la vereda. Comenzó porque aquí no hay servicio de agua potable y porque hemos tenido muchas enfermedades como de barriga, vómito y diarrea. Ya aclaran el agua con alumbre, con cloro, mata muchas bacterias, pero no todas. La energía solar también nos servía para desinfectar el agua. También utilizábamos plantas que utilizaban anteriormente nuestros ancestros. Hicimos un filtro de arena, grava y carbón y con eso desinfectamos el agua y la clareamos. Me pareció bastante curioso llegar a pensar que con el sol uno podría simplemente cambiar las propiedades del agua. Que en un determinado momento ellos vean, oye, yo puedo con esto que estoy haciendo impactar en mi comunidad. Que uno haga unas pruebas y nos digan que el agua que nosotros estamos purificando es apta para el consumo. Dios mío, es algo muy impresionante. Entonces ellos ya tienen ese grado de responsabilidad que en muchas ocasiones las generaciones anteriores no tienen. Y que tengan la posibilidad además de estar en el exterior como pasó en su viaje a Brasil. Yo creo que eso definitivamente debe contribuir en términos de que les abre la visión de que el mundo tiene muchas otras posibilidades. Nosotros en nuestro proyecto nunca pensamos ir a Brasil ni tampoco que hayamos ganado en nuestro proyecto así. Representar a nuestro país, a nuestra comunidad en otro país es algo impactante. Los muchachos lo que hoy en día tienen en la mente es estudiar su carrera, hacer grandes cosas. Que los jóvenes, o sea, se reconozcan y quieran decir, yo quiero ser esto, porque ellos tienen el espíritu, tenemos el espíritu de decir, yo quiero ser esta persona, yo quiero ser un médico, yo quiero ser un abogado. Vamos a ser como el río de nuestra comunidad, que corre, fluye y no se queda quieta, todo lo malo se lo lleva. Si podemos hacer el agua mejor, también podemos hacer nuestras vidas mejor.